desde la calle Real hasta Avenida Ferrocarril, donde se va a llevar a cabo la feria por espacio de 6 días, que son 23, 24, 25, Navidad, y para Año Nuevo el 30, 31 y el 1. Como lo escuchó, la feria navideña se realizará en el Jirón Cajamarca desde la Avenida Ferrocarril hasta la Avenida Real, los días 23, 24 y 25 de diciembre y el 30, 31 y 1 de enero. Ante este aviso, los comerciantes formales que expenden sus productos dentro de las galerías protestaron al frontis de la Gerencia de Promoción y Desarrollo Económico y luego se dirigieron hasta la Dirección de Defensa Civil mostrando su incomodidad ante esta situación. Señorita, totalmente en desacuerdo. Que se manifieste el presidente de Defensa Civil. Por eso hemos venido nosotros acá. Que se manifieste. Si está correcto o no está correcto, a ver, tapar nuestros ingresos, nuestras salidas de los centros comerciales. Tenemos ahí 5 o 6 centros comerciales. Tendremos el mercado modelo. Según la gerente de Promoción y Desarrollo Económico, María Castro, comenta que a los huancaínos les gustan los lugares más cercanos para poder adquirir cualquier producto, ya sea para estas fechas festivas u otras. Tras años hay un grupo de comerciantes, quienes que muy respetuosos han venido cumpliendo las normas municipales, donde se han desarrollado las ferias aquí en el CIN, aquí en la calle Loreto, y también me comunican que fue en la calle, en la avenida Jacinto Ibarra. Pero sin embargo, estos comerciantes pues no han tenido éxito, pese a la propaganda, todas las cosas que se hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos gusta ir a esos lugares, nos gusta ir a los lugares cercanos. El poblador huancaíno le gusta ir por el mercado, por esos lugares, ambulantes, comerciantes, sino por otras personas también, delincuentes y todo tipo de personas. Y muchos años pues ha habido violencia, no se ha podido caminar, tanto violencia, tanto la policía con los comerciantes. En esta feria navideña se tiene previsto poner a 250 ambulantes, quienes desde horas de la mañana hicieron su cola para entregar su solicitud y hacer el pago correspondiente de 100 nuevos soles. Un promedio de 250 módulos. ¿Cuánto van a pagar? El pago que van a realizar es de acuerdo al turno la suma de 100 soles por toda la feria navideña. Prácticamente es una suma módica, lo único que se exige pues es orden, y me parece que, como les repito, ya pues el mercado, como los centros comerciales, han entendido nuestra labor, han entendido nuestra preocupación, ¿no? Entonces solamente me parece que hay que cumplir, hay que saber ordenar, así para no tener problemas. Las medidas se va a dar, las medidas de seguridad, nos vamos a reunir con todos los organismos, ya hemos tenido una reunión donde ellos se han comprometido a apoyarnos en esta feria navideña. Pero esta calle Cajamarca día a día es un caos, por la cantidad de ambulantes que expenden sus mercaderías, de igual manera por los vehículos que transcurre por estos lugares. En horas de la noche, los vehículos tienen un atoramiento en las intersecciones de Mantaro y el Jirón Ancash, por el mismo motivo de los ambulantes. El gerente de Tránsito y Transportes, Jaime Landa, comenta que las intersecciones de esta calle no se va a cerrar, como son las calles de Ancash y Mantaro. También con presencia de la policía se ha puesto, ¿no?, que nosotros no vamos a permitir que se cierren las intersecciones y que el flujo vehicular va a ser desviado por el Jirón Cajamarca, ya por el Jirón Cajamarca hacia el Jirón Tarapacá, ¿ya? Y simplemente que la intersección, por ejemplo, de lo que es la avenida Jirón Ancash con Cajamarca no va a ser cerrado, y tampoco Mantaro con Jirón Ancash, para garantizar el flujo vehicular por esos lugares. A pesar de que la gerencia aprobó que esta feria navideña sea en estas calles, los ambulantes piden que sea en ambas partes de esta vía. Y a la Gerencia de Desarrollo Económico pedimos, por favor, de que nos deje trabajar sin módulos y ambos extremos de las calles, más no en el medio, porque cuando se trata de hacer el medio va a ser más tugurizado el sector. Realmente se espera que esa feria navideña no sea una bomba de tiempo, ya que en esos días el tráfico por ese sector será abrumado. Caso se dé esta feria, definitivamente va a ser un caos, porque nosotros, nuestros vecinos, tenemos que salir afuera, y cuando hay algún problema, ¿por parte de quién se va a presentar eso? Si por A o B hay algún caos, ya sabrán que las personas que tienen que asumir su responsabilidad. Según la gerente, los ambulantes se colocarán en la parte del medio de esta calle para evitar que los accesos a las galerías sean bloqueados. Entonces, en ese sentido,
¿Por qué? Porque ellos creían que nosotros estábamos pues colocando los ambulantes o el plan de contingencia, pues, o la elaboración de los puestos eran al costado. No, de ninguna manera. Los puestos se van a ubicar al medio, entonces ellos no están en contra de eso. Y ellos son conscientes de que sí, esta feria va a ser en esta vez ordenada. En tanto, lo que se espera en estos días festivos es que la población huancaína tenga una tranquilidad a ir a comprar todo lo necesario. Lamentablemente, los conductores tendrán que soportar el tráfico de esos días.